Hola, Hola, somos Diana y Esteban. Esta vez les tenemos el capítulo 2 de Moon Knight. Invoca el traje. Steven despierta espantado en su departamento. Sale corriendo, pero su grillete lo detiene. Llegando al museo, ve varias zonas acordonadas por las autoridades. Steven le pide a su compañero ver las grabaciones de las cámaras de seguridad porque volará a su mente. Pero en las grabaciones solo se ve a Steven, no se ve al chacal que lo perseguía. El de seguridad llega a la conclusión de que fue Steven el que vandalizó el baño. Se ve a Mark salir del baño y mirar la cámara. Steven reitera que ese no es él. En recursos humanos, el encargado le recomienda un lugar para atenderse mentalmente de una manera compasiva antes de despedirlo. De día va a la plaza turística para hablar con la estatua humana, contarle qué le pasó y pedirle un consejo. La estatua nunca se mueve ni dice una palabra, pero Steven llega a la conclusión de investigar la llave y el teléfono que encontró para probar que no está loco. Con el logo del llavero que encontró, llega a un establecimiento de bodegas en renta. El recepcionista lo reconoce y lo lleva a su bodega número 43. Steven revisa un bolso y, para su sorpresa, encuentra una pistola, dinero de diferentes países y un pasaporte de Estados Unidos de América, con el nombre Mark Spector, con su fotografía. En el fondo del bolso encuentra el escarabajo dorado, lo abre y el aparato egipcio comienza a flotar como una brújula, pero no apunta al norte. En el reflejo de las paredes aparece Mark para hablar con Steven. Le pide el control del cuerpo. Solo Steven tiene que tomar una siesta, pero obviamente no quiere y dice que nunca volverá a dormir. Que le diga quién o qué es él y por qué está arruinando su vida. Mark le dice ser el avatar de Khonshu, el dios egipcio de la luna, y si le cede el control, arreglaría los problemas que le causó y después ya no volvería a saber de él. Steven no le cree y sale con la intención de entregarse a las autoridades. Es detenido por la presencia de Khonshu y después es perseguido por el dios. Intentando escapar, cae frente a una motociclista que casi lo atropella. Es Layla. Steven se sorprende y pregunta cómo lo ha encontrado. Ella rastreó el teléfono de cuando contestó, ya que pensó que estaba hablando en código y quería que lo encontrara. Le sigue llamando Mark, aunque Steven repite muchas veces que ese no es su nombre. Él se entera que Layla es su esposa, pero ella no cree el supuesto teatro que está haciendo Mark. Regresan al departamento de Steven. Revela que es de su mamá. Layla se sorprende de que Mark está hablando de nuevo con su madre y lo cuestiona de todo, pero Steven no sabe qué decir. Ella le da a firmar sus papeles de divorcio. Él no quiere firmarlos e intenta mostrarle el contenido del bolso para que le crea que Mark es otra persona. Es detenido por Mark, advirtiéndole que si le muestra el contenido del bolso, la pondrá en peligro. Pero Layla es más rápida y agarra el escarabajo. Le reclama por qué se lo había escondido, si era una estrategia para solo él quedarse con el botín y no compartirlo con ella. Dos detectives tocan a su puerta. Layla se esconde con el escarabajo, saliendo por la ventana y quedándose en el techo. Los detectives arrestan a Steven al encontrar su pasaporte americano con otro nombre. En el camino, revisan la base de datos para saber quién es Mark Spector y revelan que es un mercenario. Estuvo en una excavación en ruinas egipcias, donde encontraron personas amarradas y ejecutadas. Aparentemente, Mark cometió estos actos. Steven alega que ese no es él y se sorprende por los actos que ha cometido su otra personalidad. Los detectives se detienen en una calle que no es la comisaría y abandonan el vehículo. Steven se espanta y pide ayuda a una joven, ya que fue secuestrado, pero la joven le muestra el tatuaje de la balanza con los cocodrilos. Es parte de los seguidores de Arthur Harrow. Mark le pide el control a Steven, pero él se niega en voz alta y recibe respuesta de un walkie-talkie que está encendido dentro del auto. Es Arthur Harrow. Saca del auto a Steven, le quitan sus amarres y tienen una charla sobre sus personalidades, sobre Khonshu y cómo todas las voces en su cabeza lo están quebrando. Le muestra el lugar donde está, que es una especie de santuario en lo que era una de las calles más peligrosas de la ciudad y que gracias a él la pudieron cambiar a algo mejor. Steven, incrédulo, comienza a hacer preguntas a Arthur Harrow. Él se revela como el avatar previo de Khonshu y que su visión de justicia está mal, ya que Khonshu ajusticia después de actos de maldad y Amit ajusticia antes que pasen los actos. Ahora es el avatar de Amit. Steven no quiere formar parte de eso y cuestiona sus métodos, ya que solo están matando a gente inocente que no ha cometido dichos actos. Arthur justifica que es la única manera de lograr la paz, el cielo en la tierra, y exige el escarabajo, ya que es una brújula que apunta hacia la tumba de Amit y la necesitan para liberarla. Steven comienza a irse, pues no tiene el escarabajo. Arthur le pregunta si conoce quién tiene ahora el escarabajo. Mark le advierte que no revele a Layla, pero ella llega mostrando al escarabajo. Confiada, le pide a Steven que invoque el traje. Ella ha visto cómo lo ha hecho varias veces, pero Steven no sabe de qué habla y comienza una persecución en el lugar. Logran encerrarse en una habitación, mientras Arthur Harrow invoca a otro chacal con el poco poder de Amit
Kamit en su bastón para que los case. Layla le pide con urgencia que invoque el traje mientras Mark le pide el control del cuerpo, pero no hace ninguno de los dos, viéndose claramente alterado por los hechos. Layla parece comprender que realmente no es Mark y es Steven. Él parece aliviarse e intenta invocar el traje, pero no puede. Cuando entra el chacal por la puerta, Steven se asusta. Layla no puede ver nada. Steven sale disparado por la ventana y antes de caer grita: ¡invoco el traje! Para sorpresa de todos, se levanta sin daño con un traje de vestir y una máscara, ambos de color blanco. Mark le reclama por cómo están vestidos. Steven justifica que es un traje y comienza a pelear con el chacal. Layla le ayuda. Layla medio le ayuda al ver que para ella es invisible, pero los dos comienzan a verse superados por el chacal y los transeúntes se ven involucrados. Mark le dice a Steven que la gente puede resultar herida, que le dé el control del cuerpo y detendrá al chacal. Steven no ve otra opción y le cede su cuerpo. Rápidamente, el traje de combate de Khonshu se materializa. Layla le pide que aleje al chacal del lugar. Tienen una persecución por los techos de la ciudad y al final Moon Knight logra empalarlo y vencerlo. El traje desaparece. Mark se enoja al ver que perdió el escarabajo y Steven se da cuenta que ahora él es el reflejo. Mark sigue en control. Le pregunta si así ha vivido siempre. Le responde que sí, se acostumbrará. El que obtiene el control del cuerpo gana más fuerza para no cederlo. Mark quiere acabar con su misión y ya no le regresará el cuerpo hasta que la haya cumplido. Steven se enoja e intenta arrebatárselo, pero no puede y lo cuestiona por sus acciones. Mark solo dice que está en deuda con Khonshu y tiene que acabar el trato que realizó con el dios para arreglar todo y salvar a Layla, porque ella es la elegida como la siguiente avatar de Khonshu y Mark no quiere que suceda eso. Al final, Mark logra silenciar a Steven. Khonshu se le aparece y se burla de él. Le reclama sobre sus decisiones, que está dejando que Steven interfiera mucho, y eso no era parte del trato, a menos que quiera que cambie de avatar. Mark, con enojo y decisión, dice que lo tiene controlado. Tienen que encontrar el escarabajo. Khonshu le responde que Arthur Haru lo encontró y está en su posesión. Entonces deben ir al lugar donde empezó todo. Mark despierta en una habitación de hotel con una botella en mano. Abre las persianas y ve las pirámides de Giza en Egipto. Fin del capítulo. Esperemos que les haya gustado mucho el video. Cuídense mucho. Ahí nos vemos. Bye. Bye.